Bueno, la próxima vez le pediré permiso a los señores de Coalición Canaria a ver de qué puedo pedir o no una comparecencia. Es que me hace una gracia. Quien no tiene nada que decir sobre la eutanasia, como bien ha demostrado, ni sobre el derecho a la muerte digna, porque se ha hecho un mitin hablando de otras cosas y en los últimos segundos pide un poco más de tiempo para decir algo, es el señor Estebanes. Pero bueno, ese es su problema. El señor Ponce lo entiendo, ya dijo lo mismo el año pasado cuando hicimos una comparecencia para hablar de la manifestación anticipada de voluntad y también usted sacó el mismo discurso, que yo lo entiendo, hablo de la COVID. Mire, yo cuando necesito un médico para curar, mira usted, pero cuando yo necesite, porque esté mal, un médico para morir, no cuente conmigo, que yo, por supuesto, no le llamaré ni a ninguno de los que piense como usted, lo tengan claro. Pero miren, ¿por qué hacemos esta comparecencia? Porque las leyes se aplican en las comunidades autónomas y en Canarias se está aplicando esta ley y tenemos que ver qué es lo que está pasando. Es increíble, o sea, todas las leyes de ámbito estatal, las de la dependencia de ámbito estatal, ¿por qué preguntan por la dependencia? ¿Por qué preguntan si es de ámbito estatal? No, no hay que hablar de las leyes estatales aquí. Vamos, un poquito más de seriedad.